Dios. Está bien, mesedes. Eguerdi on danori, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur ere berriro elkarrekin gaude, zorrionekoak etxeunetarea datozenak. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Y hoy, bueno, ya veis que queremos empezar un poquito, con un poquito más de antelación, porque andamos con, operativamente para terminar cuanto antes. Y bueno, hoy también tenemos con nosotros uno de los temas que también nos gusta, ¿no?, en el Club de Roma, porque bueno, ya temas fronteras, ¿no?, que solemos tocar. Ya sabéis que, bueno, se está continuamente hablando en cursos, en muchas transiciones de todo tipo, transiciones pues ecológicas, ambientales, energéticas, cibernéticas, incluso alimentarias. Y entonces, bueno, para afrontar ese tipo de cuestiones y sobre todo para mitigar lo posible pues, los asuntos del cambio climático y lo que algunos llaman la emergencia climática, pues son necesarias cada vez más pues nuevos materiales y nuevas materias primas, etc., ¿no? Y, pero claro, todas esas cosas pues tienen también sus limitaciones. Entonces, para reflexionar un poquito sobre este tipo de cuestiones, pues hoy tenemos con nosotros como nos suele gustar, a una experta, además a nivel mundial, yo me debería decir, sobre esta materia. Y bueno, no os voy a comentar la larga trayectoria profesional y académica que tiene, que bueno, viene un pequeño extracto en la convocatoria, simplemente voy a decir tres o cuatro cosas, porque a pesar de su juventud, pues tiene una larguísima trayectoria, ¿no? Entonces, hoy tenemos con nosotros a Alicia Valero Delgado, que es doctora química por la Universidad de Zaragoza. Es además la directora del equipo de investigación de ecología del Instituto Cirque. Es profesora de la Universidad también de Zaragoza. Tiene estudios internacionales en Berlín, en Toulouse, en Inglaterra. Numerosas publicaciones de todo tipo de artículos científicos, de libros, premios internacionales incluso. Además se da incluso la curiosa circunstancia, cosa que no es habitual y por eso lo subrayo, que su padre Antonio ha sido ponente nuestro hace unos años, en el 2018, hablándonos de economía circular. Y además Antonio es miembro del Club de Roma y de la Junta Directiva del Capítulo Español. Y hoy no puede estar con nosotros, pero bueno, hoy le tenemos a la hija. Ya tenemos el placer de tener al padre, que fue una conferencia muy interesante, y hoy seguro que también tenemos una conferencia muy interesante con su hija Alicia. Y simplemente por si alguna persona no conoce la mecánica habitual que solemos realizar, ahora haremos la conferencia, pues aproximadamente una hora. Luego os daré algún aviso comentando un poco cuál es la próxima conferencia que tenemos prevista. Luego haremos la comida y luego pues seguramente un interesante debate. Oye, pues nada, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo a Alicia, que nos ha venido especialmente desde Zaragoza aquí a la capital del mundo, pues a intentar ponernos un poquito al día sobre esas limitaciones que ahora vamos. Bueno, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Miquel, gracias a todos y a todas por escucharme. Y bueno, la verdad es que me voy a hacer una foto luego con todos vosotros, porque estar aquí en este salón me parece increíble y bueno, pues la verdad es que es un honor. Y sí, bueno, yo soy hija de mi padre y como tal, pues he trabajado mucho con él, o sea, es un colega directamente, es mi maestro y bueno, pues lo he aprendido todo de él realmente. Hoy no voy a estar aquí, bueno, pues porque me toca a mí, esta vez me toca a mí, pero os da unos saludos muy afectuosos, que os tiene mucho cariño, me ha dicho, y que, bueno, pues espera que yo por lo menos le pueda representar bien. Y yo os he venido a hablar de un tema que nosotros, los dos, pero además con mucha más gente en el instituto, bueno, mucha más gente, somos como unas 10 personas, pues que estamos trabajando desde muchos años. Y es cierto que de repente
esto se ha convertido en, bueno, pues en actualidad, desafortunadamente. Hace muchos años que ya veníamos alertando del problema, íbamos a las industrias, les decíamos, ¡buah, vosotros académicos! Sí, sí, seguir trabajando, ¿no? Pero ahora se han dado cuenta de que las cosas van en serio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería comentaros, haceros un breve resumen muy divulgativo de las, bueno, pues de los trabajos que venimos llevando haciendo al respecto, con una dimensión local, pero también internacional, ¿vale? Y voy a empezar con una cuestión, y es la siguiente. ¿Qué es eso de la transición energética y digital y qué consecuencias trae esa transición energética y digital? Y empiezo por lo local. Lo local, bueno, pues hace relativamente pues unos meses publicamos un estudio en donde analizamos la huella ecológica de la biorregión, que es lo que llamamos la zona del Cantábrico al Mediterráneo, ¿no? Y bueno, los resultados que obtenemos por comunidades autónomas desde Cantabria hasta las Islas Baleares, los números que vi reflejados en la transparencia son el número equivalente de planetas que serían necesarios para autoabastecernos si todo el mundo tuviese el consumo que tiene cada comunidad autónoma, ¿no? Entonces podéis ver, bueno, pues que las regiones que están en rojo, pues mal. No voy a señalar a ninguna, pero podéis ver las distintas. Incluso la Aragón también está mal, está por encima de un planeta. Obviamente esto tiene mucho que ver con el número de habitantes que hay en esa zona y con la industrialización que hay en esa zona, ¿no? Bueno, en conjunto, como biorregión, necesitaríamos más de 4 planetas para autoabastecernos, ¿vale? Si todo el mundo, digamos, tuviese el nivel de consumo actual. By the way, España ha alcanzado ya el día de sobrecapacidad de la Tierra. El día de sobrecapacidad de la Tierra, ¿qué es? Es el día en el cual hemos agotado todos los recursos que se pueden regenerar en un año. O sea, que si todo el mundo consumiese como un español medio, pues nos habríamos pulido ya, a día de hace unos días, ya todos los recursos. Esto en mayo. Nos queda junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, más de la mitad del año que estamos, digamos, ya nos hemos tragado todos los recursos que se pueden regenerar por sí solos. Bien. ¿Qué se plantea? Esta situación obviamente es insostenible. ¿Qué se plantea para reducir esa huella ecológica en España y en general en el mundo, ¿no? Se plantea hacer una transición energética. Y esta transición energética está focalizada sobre todo en electrificar, ¿vale? En electrificar todo lo que sea posible y en general los consumos fósiles, sustituirlos por consumos eléctricos. En especial, lo que se quiere es que el sistema eléctrico sea renovable. Fotovoltaica punta pala, eólica punta pala, fundamentalmente, y el coche eléctrico. Básicamente es esto. Bien, ¿eso qué implicaría para esa biorregión que os he comentado? Bueno, pues eso implicaría pues que de aquí al 2050 pues tendríamos que instalar en torno a 14.000-15.000 kilómetros cuadrados de superficie de renovables. ¿Vale? Bien. Y eso implicaría que reduciríamos de una forma importante la huella ecológica de la biorregión, insisto, ¿eh? Lo estamos haciendo ahora ya para toda España, pero empezamos por lo que conocemos. Bueno, pues vemos algunas comunidades, algunas regiones que ya se han pasado al verde, en concreto Aragón, porque obviamente tiene un vasto territorio y poca población. Otros que todavía están en rojo. Y fijaros, la huella ecológica del conjunto con esa transición energética que se quiere hacer, la hemos reducido de 4, pero no la hemos reducido a un planeta, la hemos reducido a 2 y pico.
lo que implica que esa huella, perdón, que esa transición energética no es suficiente. Y nos estamos olvidando de algo muy importante, que es el sector de la agricultura, del cual no voy a hablar, pero que sepáis que la solución de pasar a renovables el sistema eléctrico no es suficiente, ¿vale? Alicia. ¿Sí? Te estás refiriendo a la bioregión. Bioregión. Del bioeco. Del bioeco, eso es. Sí. ¿Vale? Bueno. Y aquí viene otro asunto. ¿Sabéis cuántos son 15.000 kilómetros cuadrados de renovables que tenemos que poner? Pues es la superficie, por ejemplo, de Huesca o del País Vasco. Nada menos. O sea, si quisiésemos desarrollarnos tal y como se establecen los planes integrados del clima, ¿no?, que se establece el PNIEC, que se establece en España, bueno, pues tendríamos que instalar un montón de superficie en renovables, fotovoltaica y eólica fundamentalmente. Y no solo eso, sino ¿dónde instalamos todas esas tecnologías renovables? ¿Dónde instalamos esos megaparques? Pues, de acuerdo con un escenario tendencial, es decir, siguiendo con lo que se está haciendo hasta ahora y las solicitudes que hay, pues fijaros, esto es una representación de generación renovable versus demanda interna, ¿vale? Pues vemos aquí unas desigualdades brutales, unas que van a ser auténticas regiones de sacrificio frente a otras que van a absorber, van a necesitar toda esa energía. Y las que están en rojo, pues van a ser netos importadores, mientras que las que están, en este caso, en gris, van a ser netos exportadores. Y algunas, pues muy, con una cantidad, pues 7 veces superior a su propia demanda, ¿no? Y eso obviamente tiene consecuencias sociales muy importantes. Consecuencias como las protestas populares del renovable, sí, pero no así. Yo os puedo hablar desde mi región, que se está intentando impulsar megaparques en zonas de alto valor ecológico, como el Matarraña, como el Maestrazgo, etc. Con, digamos, poniendo por bandera la transición verde y que tenemos que ser todos muy limpios, etc. Pero si analizas un poco quién está detrás de todos esos megaparques, son fondos que vienen, pues, muchos del extranjero, que ven que directamente, pues, estas inversiones salen a cuenta. Entonces hemos pasado del ladrillo a las renovables, ¿no? Y esto es un problema. No obstante, no simplemente lo quería comentar aquí, pero no es el objetivo principal de esta charla, sino que el objetivo principal, además de esos problemas de desequilibrios territoriales y de problemas sociales que vamos a ver cada vez más, está el tema de que las materias, o sea, que los equipos verdes, entre comillas, las tecnologías descarbonizadas, requieren de una cantidad, de una variedad de materias primas que es enorme. Fijaros, un molinillo, pues, necesita aluminio, cobre, disprosio, neodimio, níquel. Disprosio y el neodimio es lo que se denominan las tierras raras, de las cuales hablaremos luego. La fotovoltaica, pues depende de las tecnologías, tienen elementos tan raros como el galio, el germanio, el indio, el teluro, el molibdeno, elementos que son muy escasos. Y el coche, el eléctrico y el no eléctrico, ojo, el eléctrico y el no eléctrico son auténticas minas con ruedas, porque tienen toda la tabla periódica. Y es que para producir un gigavatio o un megavatio de energía eléctrica con una central convencional
pues de carbón o de gas natural, necesita 25 veces menos de materiales que su equivalente de la eólica. 25 veces menos. Y la eólica es el mejor de los casos. Con lo cual, demostramos en el 2017, se publicó esto en el 2018, que vamos a pasar de una dependencia de combustibles fósiles a una multidependencia de materias primas que además son extremadamente críticas. Y esto, pues, al principio se pensaba que no habría problema, que los combustibles fósiles sí que son escasos, pero ojo, porque es que determinadas materias primas son muy escasas también. Hablando de las tierras raras, he comentado el neodimio y el disprosio, cada vez están más en boca de mucha gente. He de decir que las tierras raras no son raras en realidad, pero bueno, se llaman así, y el problema de las tierras raras es que primero se extraen de principalmente dos minerales, la monacita y la bastnasita, que contienen un montón de elementos. Las tierras raras es un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica, entre ellos el neodimio y el disprosio, del cual son esenciales para las en general para formar imanes, unos imanes muy fuertes que están dentro de cualquier motor. O sea, cualquier cosa que se mueva tiene un motorcillo que tiene tierras raras. Y los molinillos en la góndola pues tienen un montón de kilos de tierras raras. ¿Y dónde están esas tierras raras? Bueno, pues en realidad hay en muchos sitios tierras raras. En España tenemos tierras raras. En Suecia ahora han encontrado un yacimiento muy grande de tierras raras. Pero hasta hace bien poco, China era el mayor productor de tierras raras. Sigue siendo el mayor productor, cerca del 70%. Pero, bueno, pues obviamente ahora estamos como locos buscando esos elementos esenciales para no depender tanto de China. Y es que China no solo es el mayor proveedor de tierras raras, es el mayor proveedor de, en general, todas las materias primas esenciales para la transición energética. China controla más del 70% de la cadena de valor de las baterías eléctricas, o sea, de los coches eléctricos, que son, digamos, el ABC o la piedra angular de la transición energética. Además del tema de las tierras raras y, en general, de muchas de las materias primas esenciales para la transición energética. Así que Europa y en general el mundo está temblando porque ¿cómo demonios vamos a desarrollarnos tal y como queremos cuando no tenemos esas materias primas para desarrollarnos, ¿no? Y bueno, pues como cada vez necesitamos más materias primas y cada vez necesitamos más variedad de materias primas, bueno, pues lo que hemos detectado es lo que ocurre con todos los recursos limitados y es una extracción exponencial de materias primas. Desde que hay registros, pues fijaros cómo hemos aumentado drásticamente el consumo y la extracción de materias primas limitadas. Y a veces, con mis alumnos, hago este ejemplo, y en algunas charlas pues también lo doy porque creo que es bastante, bueno, pues se entienden bien las cosas, porque el mayor problema que tiene la humanidad es que no entendemos los comportamientos exponenciales. No los entendemos, pensamos en lineal. Y entonces, bueno, pues yo para ilustrar el peligro del crecimiento exponencial pongo este ejemplo. Imaginaros que estamos en un gran estadio, en San Mamés, llaman, ¿no? Yo es que no soy futbolera, pero estamos en San Mamés, que tiene una capacidad de ¿cuántos miles de personas? No lo sé, ¿50.000? 50.000, vale. Un gran estadio como San Mamés y estamos sentados en las gradas de arriba. Bueno, pues aquí abajo en el campo hay una persona que tiene un cuentagotas mágico. ¿Y por qué es mágico? Pues porque cuando toca el árbitro para que empiece el partido, ese cuentagotas mágico suelta una gota. Al minuto 1, esa gota se ha convertido en 2. Al minuto 2,
esas dos gotas se han convertido en cuatro. Al minuto 3, 4 se han convertido en 8, y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿en qué minuto, o en qué año, o en qué hora se llenará completamente el estadio, suponiendo que fuese hermético al agua? ¿Qué pensáis? ¿Veremos todo el partido? ¿No? Bueno, si estuviésemos en el Camp Nou, porque las cuentas las he hecho con el Camp Nou, sería en el minuto 46. Aquí en este, como es un poquito más pequeño, pues menos todavía. O sea, no llegaríamos a la primera parte seguro, ¿vale? En el minuto 46, una gota se ha convertido en el volumen del estadio más grande que hay, creo, en Euskadi, no lo sé, ¿sí? Vale, ya veis mi nivel de fútbol, pero bueno. Y ahora viene lo sorprendente. Imaginaros que estamos ahí sentados y de repente el agua le llega a los jugadores por las rodillas. Y en ese momento decimos, ostras, algo está pasando. Aquí hay algo que no cuadra. ¿En qué minuto habremos alcanzado el 7% del volumen del estadio? ¿Qué pensáis? En el minuto 42. En el minuto 42. Es decir, tenemos 4 minutos para salir pitando del estadio porque si no nos ahogamos. O sea, que estábamos tan tranquilos, pues ahí, viendo el partido, pues charlando con los amigos, etc. Y de repente vemos que algo no cuadra y a los 4 minutos, ¡pam!, rebosa. Pues ese es el peligro de los comportamientos exponenciales. Que en el momento que alcanzamos ese punto de inflexión, pues o nos damos prisa o nos ahogamos. La pregunta es si estamos en ese punto de inflexión. Pues fijaros, el comportamiento exponencial se da en la explotación de todos los recursos naturales limitados. Y aquí veis, el uso del agua, la deforestación, la extinción de especies, la sobreexplotación pesquera y, por supuesto, la extracción de materias primas, que es de lo que hoy os he venido a hablar. La depredación de la naturaleza crece a un ritmo del 2,8% anual más o menos, mientras que el aumento de la población crece a un ritmo del 1% anual. Hoy somos 8.000 millones de individuos en este planeta, hace poco sobrepasamos esa cifra, pero es que hace escasamente 10, 11 años éramos 7.000 millones. Y cada vez los tiempos se van acortando a medida que alcanzamos esos 1.000 millones más. De aquí antes del 2050, si seguimos así, alcanzaremos la cifra de 10.000 millones. Pues creciendo los recursos al 2,8 significa que no solo somos más gente, sino que somos más gente demandando más. Pues eso implica que en una generación consumiremos tanto como en toda la historia de la humanidad. Y eso no es futuro, eso es presente. Porque en lo que llevamos de siglo XXI, estamos hablando de 22 años, hemos extraído tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. Flipa. Pero es que esto se repite en general para todas las materias primas. Pues para el oro, para la plata, para el zinc, para el níquel, para el cobalto, para el litio, algunos por encima, otros por debajo. Pero es que en 22 años nos hemos tragado todo lo que desde los romanos hasta hoy. Es que es alucinante. Y aquí tan tranquilos, viendo el partido. Total, que la escasez de materias primas y en general las rupturas de suministro que me preguntaban cuando el tema de la pandemia, que no les llegaban los microchips y decían que qué es lo que estaba pasando, etc. Me decían, ¿esto cuándo se terminará? Les decía, señores, esto ha venido para quedarse. O sea,
esto no es un problema coyuntural, esto es un problema auténticamente estructural. O sea, si hoy está parada la fábrica de Volkswagen de Navarra, pues esto va a ser el pan nuestro de cada día, porque hoy les falta que sí un semiconductor de no sé qué, que mañana les falta un conector de no sé cuántos y así sucesivamente, ¿no? Bueno, la consecuencia de todo esto es que, obviamente, si estamos demandando cada vez más materias primas y las minas son limitadas, pues las minas se agotan. Y el hecho de que las minas se agotan, bueno, pues hemos hecho estudios de considerando las reservas y los recursos, en qué momento alcanzaríamos el pico de producción. ¿Qué es el pico? El pico es el momento en el cual hay más demanda que oferta. No significa que se agoten, sino que, claro, como hay mucha más gente demandando más, pues la producción baja y en ese momento pues podemos esperar cualquier cosa, ¿vale? Bueno, pues considerando los recursos, es decir, cantidades que a día de hoy no podemos extraer, pues porque o tienen una concentración muy baja o porque la tecnología no es la que, bueno, pues no es tan eficiente o porque no se han descubierto determinados yacimientos, pues considerando esos recursos que son cantidades enormes de materias primas, el pico podría alcanzarse antes de que se acabe este ciclo. Si atendemos a las reservas, es decir, las cantidades de materias primas que podemos extraer a día de hoy con las tecnologías actuales y con los costes actuales, pues las reservas de algunas de estas materias primas esenciales, el pico, ya se habría alcanzado. Y claro, luego vienen los geólogos, y con toda la razón, y te dicen, pero vamos a ver, si la Tierra está por explorar, si todavía hay muchas zonas que encontrar, y es cierto, las reservas normalmente van aumentando, los recursos no, porque son cantidades muy superiores, pero las reservas, a medida que encontramos nuevos yacimientos, pues las reservas aumentan, ¿no? Pero ahora yo lo que les digo, señores o señoras, no habéis entendido el comportamiento exponencial. Y el comportamiento exponencial nos dice, por ejemplo, para el caso del litio, lo siguiente. Suponiendo que tuviésemos unas reservas de 31 millones de toneladas de litio, que es lo que están en las estadísticas, y estos puntos de aquí son los valores reales de extracción, bueno, pues el pico se podría producir en el 2032. Otras estimaciones de reservas nos dicen, no, que hay más. En vez de 31 hay 40 millones de toneladas. Bueno, pues aumentar, que es un montón, ¿eh? Aumentar de 31 a 40 supone retrasar el pico 5 años, al 2037. Ir de reservas a recursos, que ya he dicho que los recursos es unas cantidades que a día de hoy son imposibles de explotar, pues nos iríamos al 2049, 12 años más. Y duplicar los recursos, ya esto es un ejercicio, digamos, de ciencia ficción, nos implicaría ir al 2060. Y si dijésemos, nos la tiramos larga y nos vamos a los mares, al litio de los mares, 2078. Aquí el problema verdadero es la demanda exponencial. O sea, sí que van a aumentar las reservas y tenemos que hacer esfuerzos en aumentar las reservas, pero si seguimos demandando cada vez más y más y más, es que devoramos, nos tragamos todo aquello que estamos encontrando, ¿no? Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificar los polos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar los mares? ¿Estamos dispuestos a sacrificar el Amazonas por retrasar la agonía 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué es eso en la vida del ser humano? ¿Qué es eso en la vida del planeta? Y esto tiene otra derivada. Y la otra derivada es que esto es una consecuencia de la termodinámica. Yo soy termodinámica, no os voy a dar una charla de termodinámica, pero lo vais a entender enseguida. Analizamos minas de todo el mundo, miles de minas de todo el mundo, en donde estudiamos la concentración, esto de aquí es la concentración frente al consumo de energía necesario para extraer, ¿vale? Podéis imaginaros que cuando un yacimiento está cada vez
más agotado, necesitamos extraer mucha más cantidad de material para conseguir lo mismo que estaba consiguiendo en el pasado. Y ese crecimiento no es lineal, de nuevo, la función exponencial. Es decir, a medida que se agotan los yacimientos, la energía se dispara. Pregunta, ¿este tipo de energía qué es? Fósil. Camionazos gigantescos que tienen un diámetro de rueda de mi altura, yo soy alta, ¿vale? Para mover toneladas y toneladas de piedra que las van acumulando en estos camionazos de un montón de toneladas, y obviamente eso va con diésel. Y en general la minería necesita de energía fósil. Con lo cual, es que si la energía asociada a la minería está basada en combustibles fósiles, si las minas se están agotando porque queremos cada vez más y más y más, pues la transición energética, yo no sé si ha considerado los escenarios de transición este aspecto. Una transición que depende de un montón de materias primas que son cada vez más escasas y que se extraen con combustibles fósiles. Así que las emisiones de CO2, al menos asociadas a la minería, van a aumentar y mucho. A mí las cuentas no me salen. Y la pregunta es, ¿puede el planeta absorber todos los impactos ambientales al desarrollo humano? No sé si habéis visto alguna vez alguna mina, pero es que en las minas de cielo abierto, bueno, pues si nosotros queremos bajar un metro, lo que tenemos que hacer es un agujero cónico, ¿vale? Si queremos bajar R, necesitamos una extracción de un tercio de pi R cúbico. Un agujero gigantesco, un cráter tremendo. Y esto obviamente tiene unos impactos importantes. Y aquí aparece el efecto NIMBY, not in my backyard. Yo no quiero una mina cerca por todos esos impactos que tiene, visuales, ambientales, etc. Que lo hagan los latinoamericanos, que lo hagan los chinos, que lo hagan los africanos. Pero quiero los microchips, ¿eh? Ojo. Entonces aquí tenemos un problema, una contradicción inherente que nos ha hecho ser extremadamente vulnerables. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Pues áreas tropicales y remotas, el Ártico, el permafrost, minería profunda y oceánica, bien lejos, países en vías de desarrollo, que no se quejan, no como aquí, que nos quejamos, ¿no? Y en general el impacto ambiental aumenta. Aquí, por ejemplo, veis la mina de Grasberg en Papúa, en Indonesia, la mayor mina de oro del mundo. Y veis aquí, por ejemplo, ese río, ¿vale? Donde el violeta oscuro es el producto material de los residuos de la mina. Ahí no hay ser vivo que pueda habitar. Y esto, pues bueno, es una realidad que obviamente nosotros desconocemos. Hablando de Latinoamérica, por ejemplo, la minería necesita de mucha agua. Y Chile, por ejemplo, es uno de los mayores productores de cobre, pero también el triángulo del litio, ahí tiene mucho litio, en la zona de la Atacama, etc., ¿no? Bueno, pues la grave sequía que vive Chile hace que se dé preferencia al agua de las minas que al agua de boca. Y obviamente esto la gente no está dispuesta a asumirlo, pero bueno, como son unos pobres indígenas, pues que arre, ¿no? Porque aquí en el primer mundo necesitamos de ese niño. O los indígenas de Chalcobamba, en Perú, en donde tenemos una montaña rica en cobre que quiere pues, desplazar a poblaciones indígenas. Bueno, pues este problema de materias primas, hasta la Agencia Internacional de la Energía lo reconoce. La Agencia Internacional de la Energía, una institución, digamos, conservadora a tope, que siempre es muy prudente a la hora de dar mensajes, porque tiene mucha repercusión en general, ¿no? Internacional. Bueno, pues ya hasta la Agencia Internacional de la Energía
lo reconoce, no somos unos cuantos matados que estábamos alertando de esto, no, no, la Agencia Internacional de la Energía. Y lo que dice, pues eso, que tenemos que aumentar las reservas de litio por 40, de grafito por 20 y tantos, de cobalto también por 20 y tantos, de níquel, de manganeso, de tierras raras o de cobre, porque si no, aquí no hay quien haga esa transición energética, ¿no? Bueno, volviendo a lo local, a nuestra, digamos, biorregión cantábrico-mediterránea, pues si todo el planeta plantease hacerse esa transición tal y como nos están imponiendo en España con los planes estos integrados de los PNIEC, bueno, pues nosotros hemos calculado que necesitaríamos 4 veces las reservas de litio actuales, casi 4 de cobalto, 2,5 de níquel, 2 de cobre, 2 de plata, otras tantas de neodimio y así sucesivamente. O sea, vale, en el primer mundo, en España, vamos a ser capaces de hacer esa transición energética. Pero desde luego no todo el planeta va a ser capaz de hacer esa transición energética sencillamente porque no hay reservas suficientes para llevarla a cabo. Entonces, no vale de nada que unos pocos la hagan cuando el resto del planeta no va a ser capaz de asumir esos costes, ¿no? Y analizamos hace unos años de los distintos escenarios de la Agencia Internacional de la Energía de descarbonización y atendiendo a las reservas conocidas de esos elementos que se necesitan para la eólica, para el coche eléctrico, para la fotovoltaica, para la solar de alta concentración, etc. Bueno, pues analizamos qué elementos podrían ocasionar problemas de suministro. Y nada menos que nos salían 14 como mínimo, porque no analizamos todos. La plata, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, el galio, el indio, el litio, el manganeso, el níquel, el plomo, el platino, teluro, el zinc. Si hubiese invertido cuando hicimos la investigación en estos elementos, hoy sería rica directamente. En definitiva, existen límites minerales a la transición energética. Y esto es un hecho. This is a fact. Es así, es así. Y ahora cada vez más, pues los gobiernos pues están preocupados. Preocupados sobre todo por esa dependencia que tenemos del exterior. Pero no solo hablamos de la transición energética, porque nos ponen transición energética y digital. Va todo junto en un paquete. Bien. Bueno, a ver, la eólica necesita imanes permanentes, pero es que ese ordenador lleva tierras raras. Esos altavoces llevan tierras raras. Esa cámara lleva tierras raras. En general, la digitalización, todo lo que tiene electrónica, tiene un montón de elementos escasos, un montón. Y los grandes centros de datos, pues estos consumen una cantidad ingente de materias primas, además de energía. Hicimos ya hace bastante tiempo un estudio con el Grupo Tal Institute analizando un montón de aparatejos, equipos eléctricos y electrónicos, frente a la composición que tenían. Y ostras, resulta que los equipos que son, que parecen ser más eficientes desde un punto de vista energético, son extremadamente ineficientes desde un punto de vista de materiales. Mientras todo era abundante, ¡pah!, no pasa nada. Pero, ostras, es que una bombilla incandescente que era súper ineficiente contiene un poquito de wolframio, de tungsteno, un casquillo de aluminio y un poco de vidrio. Pero es que una LED, que es 10 veces más eficiente y todos nos hemos pasado a la LED, pues tiene un montón de tierras raras, tiene indio, tiene galio, tiene arsénico, tiene germanio, que no se reciclan. Y un fluorescente, una lámpara fluorescente, ¿vale? Una lámpara fluorescente tiene un montón de tierras raras, tiene fósforos, tiene mercurio.
y estas se reciclan, ¿no? Lo llevamos al punto limpio. Aquí, muy cerca de aquí, tenéis a Indumetal, que es una de las mayores plantas recicladoras con mucha tradición de aparatos eléctricos y electrónicos. Yo estuve hace unos años allí, impresionante, y me acuerdo que fuimos a la zona donde reciclaban los tubos fluorescentes y, bueno, recuperan, pues, los, digamos, de las luminarias, recuperan los aceros. El vidrio en general no es fácil de recuperar, los fósforos que tiene no se reciclan, no se recuperan, las tierras raras no se recuperan. ¿Y por qué lo llevamos a reciclar el tubo fluorescente? ¿Lo sabéis? Por el mercurio. O sea, no lo reciclamos para recuperar sus materias primas esenciales, lo recuperamos para no contaminar. Para no contaminar. O sea que las baterías de los coches, por ejemplo, el plomo es uno de los elementos, parece mentira, que más se recupera. Y no por nada, sino porque se, digamos que tiene una cadena, digamos, de fin de vida muy clara. Cuando se nos acaba la batería de un coche, tú lo llevas al taller y ellos ya se ocupan de llevarlo a reciclar, ¿no? El plomo se recicla más que el oro, incluso, ¿vale? ¿Pero por qué? Pues por ese, digamos, está muy bien, ¿no? De decir, no voy a contaminar con metales pesados pues, mis acuíferos, la tierra, etc. Bueno, me enseñaron un botecito, más o menos de este tamaño, de todo el mercurio recuperado en un año. Mercurio puro, alucinante. Dije, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces? ¿Sabéis lo que hacían con eso? Llevarlo a un vertedero. Centro de almacenamiento controlado, pero de, digo, pero no lo puedo, no lo es un vertedero, perdóname. Bueno, un vertedero, esa planta más que tú, pues, seguramente sí, pero aquí la idea es un vertedero controlado, pero digo, y no os permiten reutilizar ese mercurio, al menos cuando fui yo, pues por ley, por la administración, lo que les dicen es: tenemos que controlar ese, tenemos que tener todo bien controlado para que no contamine los suelos. Pero eso de volver a recuperar las materias primas, digamos, que pueden tener problemas, pues aquí la administración está muy por detrás, ¿no? Desde luego Indumetal, chapó, o sea, ellos no tienen absolutamente la culpa de nada, todo lo contrario. No les dejaban, yo no sé si habrá cambiado eso, pero esto fue hace, antes de la pandemia. No les dejaban reutilizarlo. Esa transición, se consideró una transición energética positiva pasar a las luminarias de este tipo, cuando en realidad yo creo que fue una transición negativa, porque se ha inundado Europa de mercurio gracias a esas luminarias. Eso es la otra, la otra cara, ¿no?, de la moneda. Las luminarias de los fluorescentes, pero es que hablamos de los LEDs que no llevan mercurio, pero tienen indio, tienen galio, tienen germanio, pero son súper eficientes, ¿no? Entonces, hablando del vehículo con los cuales tenemos mucha relación, trabajamos mucho con SEAT, bueno, pues analizamos los metales que están contenidos en vehículos y fijaros, esto es un vehículo eléctrico frente a un vehículo de combustión, y ya a primera vista lo que vemos es que un vehículo de combustión es mucho más eléctrico es mucho más pesado que un vehículo de combustión por la batería y por toda la electrónica que lleva, ¿no? ¿Y qué es un vehículo? Fundamentalmente hierro, aluminio y cobre. Y un vehículo, por normativa, se tiene que legislar, o sea, se tiene que reciclar o valorizar en un 95% como mínimo, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que tenéis que reciclar si queremos llegar al 95%? Pues hierro, aluminio y cobre, básicamente. Y así cumplimos con la normativa. ¿Qué pasa? Que si atendemos a la escasez de los recursos que contienen los vehículos, a través de medidas, digamos, exergéticas, que no voy a explicar aquí, pero que analizamos, pues, la energía necesaria para extraerlos, la rareza que tienen en la corteza, etc., pues resulta que la
fotografía cambia completamente. ¿Por qué? Pues porque un vehículo eléctrico tiene un montón de elementos que son escasos, elementos que son raros. Y en concreto uno de ellos que salta mucho la llama mucho la atención es el cobalto. ¿Vale? El cobalto, además de ser extremadamente escaso, está concentrado en muy pocas zonas, en concreto en el Congo. Y ese cobalto, que se extrae en unas condiciones paupérrimas, empleo infantil, minería artesanal, por llamarlo de alguna manera, guerrillas... Bueno, ese cobalto, se concentra el cobalto a China y luego China nos lo vende. ¿Vale? O sea, dependemos al final de China. Bueno, pues los fabricantes de automóviles no son tontos. No saben de termodinámica, pero saben, bueno, algunos sí, obviamente, pero lo que saben es que el cobalto es estratégico, es escaso, y obviamente aquí tenemos distintas tipologías de baterías, y lo que se está intentando es reducir la concentración de cobalto en favor pues al níquel o al manganeso, ¿vale? Pero es que el níquel y el manganeso también van a ser escasos. Y el níquel y el manganeso no solo se utilizan en las baterías, se utilizan en todo. Los aceros, gran parte de los aceros tienen níquel. Y el níquel se utiliza en todo. Así que, pues, esto es una de las alarmas que les comentamos, ¿no? Fijaros, esto es una gráfica en donde exponemos el consumo energético de distintos modelos de vehículos frente a la ineficiencia en el uso de los materiales. Consumo energético de un SEAT 600, elevadísimo, por 100 kilómetros, ¿vale? Por 100 kilómetros y por peso. Hemos ido mejorando la tecnología. Pasamos del SEAT 600 al SEAT 1500, en el 2004 tenemos ahí el SEAT León, mejores, digamos, modelos del SEAT León, y ahora estamos en los eléctricos, por ejemplo el Cupra Born. Fijaros la eficiencia energética común, cómo ha mejorado drásticamente. ¿A costa de qué? A costa de una ineficiencia en el uso de los materiales brutal. Mientras que el SEAT 600 era chapa de acero y poco más, usaba materiales locales, era fácil de reparar, a medida que hemos mejorado la tecnología, lo que tenemos es coches que no se pueden reparar, que tienen un montón de elementos que son extremadamente escasos y que si tienen problemas de suministro en la cadena de producción, pues es que es lo más lógico y normal, porque es que son auténticos ordenadores con ruedas los vehículos y no hace falta irse al eléctrico, ¿eh? Os voy a explicar brevemente el caso del cobre, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Fijaros, algunos datos para el cobre, porque el cobre es un elemento que entre todos más o menos lo conocemos bastante bien. Bueno, pues un coche eléctrico necesita 4 veces más de cobre que un coche convencional. Para 2035 se duplicará la demanda. O sea, ya la hemos duplicado, pues ahora otra vez, ¿vale? Y fijaros, para cubrir esta demanda necesitaríamos encontrar todos los años el equivalente a la mayor mina del mundo de cobre, que es la Escondida. Cada año una mina gigantesca de cobre para cubrir esa demanda. De esas nuevas reservas, o en general de las reservas que ya existen, China necesita como mínimo el 50%. Y obviamente está controlando y comprando terrenos ingentes de África, de Latinoamérica, y también pues, haciéndose partícipes de las grandes empresas mineras, porque China es el fabricante del mundo y necesita, pues es un devorador de materias primas, ¿no? Y ahora dice, vale, necesitamos una Escondida todos los años. ¿Cómo vamos en temas de descubrimientos? Bueno, pues las reservas en general están aumentando, pero fijaros, los descubrimientos de nuevos yacimientos se han reducido dramáticamente en los últimos años, casi por 10, pasándose de 50 millones de toneladas al año a 8 millones de toneladas al año en 10 años. Y encima estamos haciéndonos trampas al solitario. ¿Por qué?
Pues porque gran parte de esas nuevas reservas no es que se haya encontrado un nuevo yacimiento, no. Lo que ocurre es que se hace una reclasificación de los yacimientos existentes. ¿Eso qué significa? Pues a lo mejor un yacimiento, ¿vale? Un yacimiento de cobre en Latinoamérica, dicen. Voy a extraer hasta que llegue a una concentración del 0,5%. Y luego dicen, bueno, venga, voy a exprimir un poco más el yacimiento y en vez del 0,5 voy al 0,4. Así aumento las reservas. Pero claro, no solo aumentan las reservas, sino que se dispara el coste de seguir extrayendo. Y así ha sido. La concentración de cobre media en las minas, pues en el 2015 era del 0,65%. Y en el 2025 se espera que sea del 0,53%. Que parece poca cosa, pero ya os he dicho, el aumento exponencial a medida que reducimos un poquito, ¿vale? Bueno, y esto hay que unirlo a que ya, por ejemplo, en el 2021, lo que se habían comprometido las mineras fue inferior a lo que realmente aportaron. No fue mucho, fue un 2%. Sin embargo, el precio del cobre aumentó un 25%. Y es que las mineras no se pueden comprometer en muchos casos a esto porque aumentan los costes energéticos, el consumo de agua, luego está la sequía y están, pues obviamente, entre la espada y la pared, ¿no? Y luego además existe una desconexión entre lo físico y lo financiero porque te dicen, no, es que yo no puedo invertir en seguir explorando porque el precio del cobre sigue estando bajo. Estamos hablando de $8,000 la tonelada. Como mínimo tiene que aumentar a $10,000, porque si no a mí no me salen las cuentas, que es normal. Total que tenemos un problema gordo. Gordo y no somos conscientes de él. Y el otro problema, que ya lo he apuntado, es pues eso, que en Europa no tenemos minas. O no es que no tengamos, es que no queremos explotarlas. Entonces dependemos de Latinoamérica, dependemos de China, fundamentalmente, para ese suministro de materias primas. Aquí veis pues, el análisis de flujo de materias en Europa, en donde somos extremadamente dependientes de todas esas materias primas que son críticas. ¿Y entonces qué hace Europa? ¿Qué hace Europa? Pues dice, ostras, no podemos seguir con este problema, vamos a tratar de extraer domésticamente en nuestro propio territorio nuevas materias primas y procesar también esas materias primas en Europa, no depender de China. Pero además hay que promover el reciclado, obviamente hay que promover los residuos, el uso de los residuos, ¿no? Y aquí vengo yo, la segunda parte, que es economía circular. Hay una señal de alarma clarísima, riesgo de suministro de materias primas, vamos a promover la economía circular. Bueno, desmontando la economía circular, si queréis. Antes era desmontando la transición energética, pues ahora vamos a desmontar la economía circular. No desmontar el ojo, que la transición energética es necesaria y la economía circular es necesaria. Pero hay que mirar todos los condicionantes, todas las aristas. No nos tenemos que olvidar de cada una de las consecuencias que puede tener dar un paso hacia adelante, que a lo mejor puede ser un paso hacia atrás, ¿vale? Bueno, economía circular. Fijaros, hay más oro en las placas electrónicas que en las minas. Estamos hablando de que en las placas electrónicas de un teléfono móvil tenemos unos 860 gramos por tonelada. Y la mina de oro más grande del mundo, estamos hablando entre 8 y 10 gramos por tonelada. O sea, casi 100 veces más. Casi 100 veces más. Harían falta unas 1.500, o sea, unas 5.300 placas para fabricar un anillo de 90 gramos de oro. Y esto ya se ha hecho. En Tokio, en los Juegos Olímpicos de Tokio, 80 toneladas de aparatos electrónicos, ¿vale?, se utilizaron para producir nada menos que las medallas de oro que se dieron a los atletas. Y ahora nos preguntamos, bueno, vemos que es posible que de todo eso podríamos extraer materias primas. ¿Cómo estamos en España? Bueno, pues hicimos un estudio
de lo que los equipos eléctricos y electrónicos, que hemos dicho que son auténticas minas, bueno, pues los que importamos, los que producimos y los que exportamos. Básicamente lo que hacemos es importar, básicamente, ¿vale? Producimos algo, pero esa producción también depende de materias primas que importamos. Bueno, total, que fijaros, tenemos un montón de pues, equipos de pues, calderas, estufas, tenemos pantallas, monitores, lámparas, lavadoras, paneles fotovoltaicos, un montón de cosas que tenemos aquí, que tiene Indumetal y otras empresas, ¿no? Bueno, pues, ¿de todo esto cuánto se recicla? A nivel España, entre el 2000 y el 2021, el 60% del valor de esos equipos eléctricos y electrónicos ya es un residuo. Y luego, vale, de ese otro 60%, resulta que lo que se pierde en esas materias primas es porque no se recolecta, no se recolecta adecuadamente. Las pérdidas más importantes son por falta de recogida, perdiendo el 82% del valor de los elementos. Y luego, de lo que somos capaces de recoger, que es poco, aquí lo hacéis mucho mejor que en la media de España, es decir, y gracias en parte, con mucha parte, a empresas como Indumetal, bueno, pues ese, porcentaje que se recolecta, tan solo esta pequeña franja de aquí es la que realmente se recicla. Y de esa pequeña franja, casi todo es aluminio, en valor me refiero, ¿vale? Obviamente acero y tal, pero obviamente considerando el valor de cada materia prima, pues el 50% del valor de lo que se recicla es aluminio. Y el 99% de los materiales esenciales que son necesarios para la transición energética simplemente se han perdido por el camino. Total, que tenemos un montón de aparatejos, de equipos eléctricos y electrónicos, que los importamos de China fundamentalmente y encima los exportamos de nuevo a China o África, donde sea, en forma de residuos, pero es que son auténticas minas que estamos desaprovechando. ¿Y por qué las desaprovechamos? Os preguntaréis. Además de que la recolección sigue siendo insuficiente y hay que trabajar mucho en concienciar a la gente, etc. Pues porque todos estos aparatos están formados pues por un montón de elementos. Estamos mezclando un montón de elementos, hablando de 30 elementos distintos o incluso más, todos mezclados que hacen pues que el equipo tenga unas prestaciones maravillosas, que se reduzca el peso, el tamaño, etc., pero que son imposibles de reciclar funcionalmente. Imaginaos que yo tengo azúcar y sal. Si yo las mezclo, es muy fácil mezclar, ¿no? Pero ahora intentar desmezclar. No se puede. O sea, tiramos la mezcla directamente, ¿no? Pues eso es lo que pasa con todos estos aparatejos. Que estamos mezclando un montón de elementos. Azúcar, sal, harina, especias. Y ahora trata de desmezclar. Imposible. En definitiva, no existe la economía circular, porque siempre hay pérdidas. Por eso nosotros, Antonio, yo y los de mi grupo, lo llamamos economía espiral. Porque en cada ciclo siempre se pierde una pequeña cantidad, ¿vale? Y a pesar de ello, todavía estamos muy lejos de una economía circular o espiral efectiva. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos tratando de recuperar un vehículo eléctrico con las tecnologías de reciclado de un SEAT 600, con procesos muy básicos, físicos, de pues, imanes, medios densos, corrientes, pero poco más. Pero es que para recuperar el germanio, el indio, las tierras raras, necesitamos procesos metalúrgicos, que son muy costosos y que hoy por hoy pues, las tecnologías todavía están por desarrollarse. Y me consta que hay proyectos que están tratando pues, precisamente de recuperar todo esto, ¿no? Porque el 95% del coche a mí no me vale. A mí lo que me vale es
vale, ¿y dónde está el indio? ¿Dónde está el germanio? ¿Dónde está el estaño? ¿Dónde está el oro de los coches que hoy se pierde? Hay que recuperar cada uno de esos elementos que constituyen el microchip de 3 gramos que está haciendo frenar la cadena de la producción de cualquier tipo de coche. Entonces, recuperar el acero no me vale. Y además recuperamos aceros malos, porque un coche tiene en torno a 15 o más tipos de aceros, algunos ultra resistentes. Si yo mezclo un acero muy bueno con un acero reguleras, ¿qué tengo? Pues acero malo. Igual que si yo mezclo vino bueno con vino malo, lo que tengo es vino malo, ¿no? En definitiva, la metalurgia de los minerales en la naturaleza se conoce, pero aparecen un montón de configuraciones de minerales en los equipos eléctricos y electrónicos que necesita un proceso de reciclado, tantos procesos de reciclado como aparatos. O sea, que el último modelo de iPhone tiene un proceso de reciclado que es completamente distinto al modelo anterior. Y para cada modelo necesitamos un nuevo proceso y esto hace que las cosas sean completamente inviables, ¿no? Voy acabando. Y diréis, bueno, me has plantado un panorama complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer hacia un mejor uso de los recursos del planeta? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo os planteo la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Eficiencia energética o eficiencia en el uso de los materiales? ¿Qué es mejor? Ambos, ¿no? Necesitamos las dos. Eficiencia energética y eficiencia en el uso de los materiales, las dos. Y hace unos meses les planteaba una charla al grupo Volkswagen y les decía lo siguiente. Tenemos que volver a las raíces. Tenemos que volver al futuro. Y les decía, necesitamos calidad en los, esto está mal, calidad en los productos. Y para eso hay que ir a la ingeniería del botijo. El botijo de toda la vida. El botijo es un invento maravilloso. El que lo inventase habría que darle el premio Nobel. Porque el botijo es eficiente energéticamente, porque si tú lo pones al sol se enfría el agua a través de un proceso psicrométrico y no le estoy aportando energía, digamos, le estoy cargando o algo así, no, es automático, tiene un diseño simple, materiales locales y baratos, es robusto, es fácil de reparar y de reciclar porque solo tiene un material y crea un sentimiento de la comunidad. Seguro que todos vosotros entiendo que habéis bebido alguna de un botijo. Yo me acuerdo yendo al pueblo de mi abuelo, toda la familia, 30 personas, todos bebiendo del mismo botijo y haciendo competiciones a ver quién conseguía el chorro más largo, ¿no? ¿Y hoy cómo estamos? Ese botijo ha sido reemplazado, sustituido por latas de Coca-Cola, por botellas individuales de plástico. ¿Estamos yendo al futuro o estamos peor que antes? Calidad en los productos, ingeniería del botijo. Y calidad en los procesos. Y aquí os proponía la desfábrica, porque, fijaros, una fábrica de automóviles produce un coche cada 2 minutos, como una churrera. Y es incapaz de desensamblar un solo vehículo. Ni uno ha desensamblado una fábrica de automóviles. Ni uno. En el diseño de productos, pues asegúrate de que estos puedan ser fácilmente desensamblados. Porque lo que hay que pensar es en ir una estrategia pieza a pieza. Es decir, para una economía realmente circular o espiral, los productos no deben de convertirse en una fuente de materiales, sino en una fuente de piezas. Piezas que puedan volver a reutilizarse. El objetivo, ¿vale?, es eficiencia en los productos y eficiencia en los procesos. Las dos.
ingeniería del botijo y la desfábrica. Desmaterializa materiales locales y abundantes, maximiza el uso de materias primas recicladas, diseña para durar, evita el uso de pegamentos, soldaduras, remaches, concentra todas las materias primas críticas en un punto para que puedan ser desensambladas, estandariza, que no tengamos que ir a los manuales para saber dónde está cada cosa, ¿no? Invierte en trazabilidad y calidad de los datos, reutiliza piezas, plantea nuevos modelos de negocio, servitización y uso compartido. Eso en cuanto a las industrias, pero es que en las administraciones pues tienen muchos deberes todavía. Las tasas de recuperación han de ser en calidad y no en cantidad. O sea, no me vale que recupere solo el acero y el acero malo. Elimina barreras administrativas para favorecer la simbiosis industrial. ¿Esto qué pasa con el mercurio de los fluorescentes? ¿Qué sentido tiene? No vale con tener los residuos bien catalogados, hay que volverlos a introducir al sistema. Y esto es un problema no técnico, esto es un problema burocrático y administrativo. Reduce la burocracia, fomento de lo local, cultura de la reparación, desarrollo de infraestructuras de uso compartido. Yo hoy me voy a Zaragoza en el BlaBlaCar. Esto es maravilloso. Educación a todos los niveles, inversión de I+D en proyectos de economía circular y otras medidas que se nos podrían ocurrir. Y acabo. Tengo una amiga que es de, bueno, ella es de Zaragoza, de Daroca, pero vive en Chile y quiere construir, promover una urbanización de lujo. Y me ha preguntado, oye, ¿tú sabes de algún lugar donde suministren ladrillos de alta calidad? Y digo, ostras, pues sí. ¿Sabéis de dónde? De la Basílica del Pilar. Oye, ha acogido, digamos que ha sido capaz de soportar años y años y ahí que está. Y digo, pues mira, yo se lo vendo a un fondo chino y que poco a poco vaya desmantelando una torre y te la suministre. Y además me han asegurado un precio del ladrillo lo más elevado posible. ¿A qué os parece esto un disparate? Pues esto es lo que está ocurriendo con las catedrales de la naturaleza. Mi amiga no es una inversora, digamos, en urbanizaciones, sino que ella es la responsable de varios proyectos mineros en Chile. Y me lo cuenta, me dice, estamos vendiendo nuestro patrimonio natural al precio del ladrillo. Porque el PIB y otros indicadores no tienen en cuenta ni a las generaciones futuras ni el tiempo que le ha costado a la naturaleza el que todas esas catedrales se hayan creado. Porque el capital mineral, en general el capital natural, es un patrimonio natural de los que viven hoy, pero también de los que nacerán. Y debe conservarse y debe valorarse de una forma justa para crear un verdadero sentido de la conservación. Y esto, a día de hoy, pues brilla por su ausencia. A 2 millones de euros, ¿quién me lo compra? La era de la abundancia ha llegado a su fin. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Macron, ¿eh? Hay un descenso del suministro de las materias primas. ¿Esto es un problema económico coyuntural que pueda resolverse? Pues desde mi punto de vista no. No, porque estamos llegando a los límites planetarios. Porque estamos hablando de ecología. Esto es física. Esto es el segundo principio de la termodinámica. Es nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras. Y cuanto antes reconozcamos el problema, mejor preparados vamos a estar. Así que, muchas gracias por vuestra atención y luego en el turno de preguntas y debate, pues estoy a vuestra disposición para comentar todo lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Y simplemente y rápidamente decir dos avisos.
En primer lugar, la próxima conferencia que tenemos prevista es para el 23 de junio, que vendrá José Ignacio Zudeire, que es el actual presidente de la Cámara de Comercio, también adjunto al CEO y consejero de Petronor y también presidente del Consejo Vasco del Hidrógeno. Nos tratará sobre temas relacionados con el hidrógeno. Y luego deciros también que ayer tuvimos en Madrid junta y asamblea del capítulo español del Club de Roma, y entonces a propuesta del Grupo Vasco pues decidieron nombrar miembros del capítulo español del Club de Roma. Aquí tenemos a dos presentes, a Germán del Valle y a Joan Armendariz, y también a Eva Ferreira, la rectora de la universidad, que no está aquí presente, pero bueno, que también ha sido nombrada. O sea, tenemos tres nuevos miembros en el Club de Roma de propuestos por el Grupo Vasco. Y ahora, pues a ver si rápidamente nos dan de comer, y luego tenemos el seguramente apasionante debate. Y ha surgido alguna pregunta, que las tenemos reservadas luego para el final, suele ser, pero bueno, luego puedo profundizar un poquito más con lo de Indumetal y demás. Venga, de acuerdo, gracias.